Bueno, para mí siempre es un gusto platicar con Juan Miguel Alcántara Soria. Espero que para Juan Miguel también sea un gusto por platicar. Por supuesto, conmigo. Si no, no estaría aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Bien, encantado de que me hayas invitado nuevamente. Bueno, y yo muy agradecido contigo porque nos pusiste al día, al tanto, en el momento en que estaba ocurriendo, incluso cuando los medios nacionales aún no lo publicaban, de esta carta que un grupo de 18 panistas, en una secuela ya, presentaron el domingo a la opinión pública porque... Bueno, el diálogo ha sido insatisfactorio con Ricardo Anaya dentro de una, yo diría, un planteamiento muy civilizado de debate político de altura de para qué quiere el PAN participar en el 2018, cómo quiere hacerlo, qué papel juega su dirigente, qué papel juegan sus aspirantes, ¿no? Parece que no tuvieron una respuesta buena, Juan Miguel. No, efectivamente la tercera carta que suscribimos y le enviamos al presidente del partido y en su caso a la comisión permanente, lamentamos la insistencia, terquedad de no modificar su actitud, su argumentación en torno a un aspecto que nos parece determinante del futuro del partido y del futuro del país. Esto es... todos pensamos que el PAN tiene enormes posibilidades de ser finalista y de poder ganar la presidencia de la República, pero para eso estamos planteando que se requiere una conducción del partido, primero que haga mucha política, hacia adentro y hacia afuera. La verdad es que en lo que se ha quedado el presidente del partido, Ricardo Anaya, es sobre exponerse en spots bajo el argumento de que la vocería del partido le corresponde al presidente él mismo. Hemos insistido en que... Históricamente esto ha ocurrido en el PAN. Fíjate él que dice, no hace... lo hace López Obrador y lo hace Enrique Ochoa, bueno, pero el PAN tiene su propia historia. Pero el PAN no lo hacía. A mí me ha tocado ser parte de comités ejecutivos nacionales con don Luis Álvarez, con Carlos Castillo Peraza, con Felipe Calderón. Y nunca se dio ese monopolio de la imagen, de la voz, de la representatividad del partido en la presidencia del partido. Muy por el contrario, con don Luis Álvarez, las conferencias de prensa semanales siempre acudía con dos o tres interlocutores más para exponer el punto de vista sobre un problema, sobre una política Deja pública. Deja preguntarte otra cosa. ¿Existe algún antecedente de un dirigente partidista que haya querido ser candidato presidencial en Acción Nacional que tú no, recuerdes? No, el único candidato que ha sido a la presidencia de la República y antes fue presidente fue José González Torres, pero no, varios meses antes de la elección de su candidatura, él ya había dejado la presidencia del partido. Sería la primera vez y nos parece que con enormes riesgos. Mira, todos vimos hace 6 años, más bien hace 12 años, como cuando Madrazo quiso desde la presidencia del PRI imponer su candidatura y hace renunciar a Montiel luego de exhibir aspectos de corrupción en Montiel. Todos vimos cómo se fracturó el PRI y me tocó estar cerca del momento en que personajes como Genaro Borrego o... Juan José Rodríguez Prat. No, estoy hablando de expresidentes del PRI. Genaro Borrego, Pedro Joaquín Colwell, Enrique de la Madrid, Jesús Reyes Heroles. Me tocó cerca del momento que en ese momento que logra Madrazo consolidar su candidatura, se migran a apoyar a Calderón, personajes relevantes del PRI. Ese lo menciono porque ese es un probable riesgo. Si Anaya persiste en no entender que la tarea fundamental de un líder nacional es procurar la unidad interna para lograr la misión del partido y lo que hace es hacer prevalecer su aspiración personal, su proyecto personal sobre los intereses del partido, pues lo que puede provocar es eso, una fricción, una tensión que acabe por provocar pues una escisión y con eso las posibilidades del PAN pues se vendrían dramáticamente afectadas. A ver, yo te diría, se vio con preocupación, los panistas lo vieron, cuando Gustavo Madero centralizó mucho el aparato partidista en torno a la figura del presidente, incluso creando un órgano nuevo. Ahorita tú me corregirás cuál era. Eso no impidió que se hubiera desplazado ahora por Anaya, quien parece ser el beneficiario de esos movimientos, ¿no?
¿Se ha acabado el debate interno en Acción Nacional, aquel que era muy productivo, que lo hacía un partido muy democrático, donde las figuras unipersonales no se sobreponían, bueno, pues a otros políticos importantes, más allá de que habían tenido cargos o no los tuvieran en ese momento? ¿Se están emprisando, Juan Miguel? Sí, estamos dejando de ser fieles a la identidad, a la visión doctrinal y a la visión organizacional del partido. Efectivamente, como lo señalas, desde la reforma estatutaria que le quitó a las asambleas nacionales y a las convenciones nacionales las decisiones relevantes para primero, por ejemplo, debatir la plataforma política con la cual se iba a las elecciones, donde se hace un diagnóstico de los problemas nacionales o locales en su caso, y después de ese diagnóstico y la propuesta correspondiente, se elegía en un segundo momento al candidato que se consideraba pertinente. Ese espacio de deliberación, de debate, de discusión en voz alta, a la luz pública, y para generar propuestas que pudieran ser pertinentes, se eliminó en el PAN. Esto es una tragedia, hay que decirlo, porque el PAN de alguna manera siempre se vio, y así lo definió el fundador, como una escuela de ciudadanía, y dejó de ser escuela en la misma medida en la que ya no se hace ese análisis, ese debate público interno, y ahora se concentra en la Comisión Permanente o en el Consejo Nacional en su caso, estas decisiones, estas deliberaciones, que ya no son del ámbito de participación de todos los panistas, como antes se hacía en esas convenciones o asambleas nacionales, según los asuntos a tratar, competencia de cada una de ellas. Y por supuesto, entonces esto ha empobrecido indudablemente la capacidad dialéctica del PAN. Se ha venido abajo la posibilidad de cotejar, de contrastar, de discutir asuntos, propuestas, perfiles de personas. Y claro, cuando se ha concentrado solo en el Consejo Nacional y en algunos casos en la permanente, la posibilidad de ese debate, pues por supuesto entonces la preeminencia o la prevalencia de una sola persona, de una sola imagen, de una sola perspectiva, pues se hace factible en detrimento de que se exprese la pluralidad, de que se expresen los distintos puntos de vista, incluyendo los puntos de vista de regiones. En el PAN era interesante ver cómo traían siempre una posición los del norte, otra los del centro, otra los del altiplano, otra los del sur, y ahora ya eso tampoco se ve. Entonces, sí creo que, como dices, tenemos un problema de pérdida de identidad que implica empobrecimiento de nuestra dialéctica, de nuestra dinámica de discusión interna. Oye, otro tema, ¿cómo les pega? Perdón que estaba tuiteando, que estás aquí para que más gente se entere. El tema de padres, la Comisión Anticorrupción del PAN que encabeza Luis Felipe Bravo Mena, pues todavía anda analizando qué hace, y la Procuraduría de la República en un asunto como político de empate para que no sea Duarte el único corrupto en el escenario nacional, sino decir también en el PAN hay, va tras padres. Digo, independientemente de que haya tema en ambos casos. ¿Cómo están revisando esto en medio del hecho evidente de que el centro del debate en 2018 va a ser la corrupción? Por supuesto, el tema de la corrupción es el tema hoy en todo el mundo. Te asomes en Europa, en América o en Asia, ese es el gran tema que ha generado pues que las instituciones y los partidos, los parlamentos, se pongan a revisión profunda. Mira, en el caso de Padres, a mí me parece que el partido no supo o no ha sabido acompañar a sus gobiernos locales, alcaldes o gobernadores, para poder prender las señales de alerta cuando la opinión pública está perfectamente enterada del momento en que se empieza a dar un saqueo, como se hizo en Sonora, de los recursos de las finanzas o de los cargos públicos. El asunto de Padres es un asunto que todo Sonora lo sabía, todo el panismo en lo particular lo detectaba, y encontró cobijo, encontró apoyo en Madero, y bueno, ahora hay que también ver qué responsabilidades morales y políticas pueda tener el propio Comité Ejecutivo Nacional, que no supo frenar, detener, contener esa actuación inmoral, ilegal de Padres y de su equipo.
Ahora, la comisión que... Aquí surge un tema. ¿Puede un partido político controlar a un militante al que llegó al poder? Por supuesto. Sí puede. No, yo estoy convencido... Mecanismos legales o constitucionales no los hay, solo éticos. No, bueno, a ver, mira. Te voy a poner un ejemplo que... Nosotros fuimos a hablar con Luis Felipe Bravo Mena a proponer un esquema que ya se usa en el sistema financiero. Cualquier banco, hay lo que se llama debida diligencia reforzada. ¿Qué quiere decir? Que en un banco, cuando tú tienes riesgos de que un empleado bancario o un ejecutivo pueda estar distrayendo recursos, ahorros de una persona, disponiendo de lo que no debe, hay mecanismos diseñados internacionalmente a propuesta de GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que impulsó Francia en los años 80, para que puedas identificar con un mapa de riesgos elaborado quién de los empleados, funcionarios de un banco puede estar cometiendo actos de corrupción. Eso está en el sector privado muy desarrollado. El enriquecimiento inexplicable sería otro, del que hablamos mucho, pero nunca he visto que alguien sea detenido. Así por es. Eso. Entonces, eso le propusimos a Luis Felipe Bravo. Le entregamos formalmente un esquema muy elaborado, muy hecho, de cómo crear una unidad de inteligencia interna en el partido para dar seguimiento a candidatos en condiciones de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, y luego a funcionarios públicos, ya sea de elección o de designación. La verdad es que Luis Felipe ha sido muy lento, ha ido muy despacio, y nos parece a todos ya crítico, preocupante, que no haya podido haber capacidades para cuando menos desligarte. No se trata de que el partido haga juicios penales internos o que haga averiguaciones previas o que le haga el Ministerio Público. No vamos a nosotros a proponer un esquema evidentemente ilegal, irracional. Pero sí los mecanismos que ya existen en el mundo para que tú, cualquier institución privada o en este caso un partido político, sea capaz de identificar quién está robando. Y entonces cuando identificas actos que son delitos, tú mismo te conviertes en el denunciante ante el Ministerio Público Federal o local de ese funcionario, de ese diputado que pide moches o de ese alcalde que igual también esté en los moches o cometiendo algún otro tipo de corruptelas. Sí hay mecanismos pues para hacerlo. En México vamos tarde, pero por supuesto se llegará a implementar pronto algo que tiene que ser extendido a todos los partidos. Para dejar el ámbito nacional y pasar a lo local, porque no te puedo desperdiciar que estés aquí, revisar lo que está pasando en Guanajuato, nada más preguntarte, el tema de que Ricardo Anaya, más allá de que gaste o no gaste, tenga a su familia viviendo en Estados Unidos, el viaje cada semana a verlos, un dirigente político que además, bueno, ha manifestado intenciones presidenciales, ¿qué te dice? Bueno, me dice que no está concentrado en la tarea de un dirigente nacional, que es de hacer política, y los dirigentes nacionales del partido siempre ocupaban los fines de semana. Pero ve al país en tan mal estado que es mejor tener a la familia. Ya bueno, yo creo que hay dos razones, o más bien, dos explicaciones que él ha dado. Una es que era un proyecto familiar para en dos años estar aprendiendo inglés los hijos, etcétera. A mí esa explicación no me parece validable, en primer lugar porque... quienes hemos dado seguimiento al patrimonio inmobiliario, a los centros comerciales, a la manera como Ricardo Anaya explica que él obtiene esos ingresos de más de 400 mil pesos mensuales, pues hay varias lagunas en la forma como él dice que logró tener las plazas, los centros comerciales o los locales que le dan esos ingresos. Porque cuando antes de trabajar en el gobierno de Francisco Garrido no tenía nada, y ahora resulta que después del gobierno de Garrido para acá tiene un patrimonio pues que genera esos ingresos. Ese es un tema. Pero el otro es, como tú bien dices, ¿por qué un dirigente nacional que aspira a ser presidente del partido está mandando la señal de que el país no le es adecuado para vivir a su familia? Pues evidentemente entonces es una persona que tiene de alguna manera una intención de eludirse, escaparse de la realidad del país a propósito de cuidar a su familia. Y en tercer lugar, bueno... Y los demás no podemos hacer eso. No, por supuesto. Y algunos nos los van a regresar. Y la última es que a qué hora se dedica el señor a recorrer el país, porque se ha dedicado a hacer spots, cientos de miles,
Pero el trabajo de ir a los comités municipales, a los comités estatales, que es lo que se hacía siempre en fines de semana, ya lo dejó de hacer. Bueno, vamos al tema estatal. Escribía yo el otro día, naturalmente tú eres un crítico fuerte de mis escritos, cosa que agradezco, que Márquez, Miguel Márquez, se ha convertido en el gran elector del PAN en Guanajuato. Y veía que esto es inédito, que ningún gobernador ha tenido como que tantas libertades para ser el gran decididor de lo que pueda pasar en su propia sucesión. Subordinado al dirigente del partido, subordinado el delfín que está impulsando, subordinado el que le hace un poco de disidencia, que es el senador, subordinados hasta los que eran los apaches en el monte, que era el grupo de la Loma, ahora muy venido a menos. Entonces, ¿cómo puede impactar esto al PAN? ¿Tú cómo ves esto? Digo, es realpolitik, está ocurriendo, pero es una evolución también de lo que ustedes planteaban como partido político. Pues tiene que ver con lo que te acabo de comentar a propósito del empobrecimiento orgánico democrático de debate del PAN. Cuando se da esta mutación y que entonces se concentra en pocos órganos o en pocas dirigencias la toma de decisiones, pues lógicamente empieza uno a ver estos fenómenos donde al concentrarse tanta capacidad de decisión, pues se vuelve ya después como impulsivo y no controlable, no equilibrable la intención de querer tomar todas las decisiones que se consideran conducentes para el partido, ¿no? Te lo resumiría en una figura: es el tapadismo ahora en el PAN. En Guanajuato estamos jugando al tapadismo, o están jugando. Bueno, precisamente ese es algo que debemos los panistas de evitar, de tratar de contener y de voltearle la dirección a esas dinámicas. A mí me parece. ¿Desánimo en el partido de esto? Pues mira, veo en la superficie no, en la costa de la realidad, pues hay disciplina, una disciplina que es, a diferencia del PRI, que ahí sí es muy eficaz. Acá no. No en este momento en Guanajuato. Bueno, te diré, sí, no, pero en general les ha dado resultados saber esperar sus momentos y ser disciplinados al que queda designado. Acá nosotros venimos de otra visión de ciudadanía y de ética ciudadana, donde, como he insistido, deberíamos recuperar nuestra capacidad de propuesta, de debate y, por supuesto, de adhesión a un candidato o un precandidato o a otro, y hacerlo públicamente y que no haya quien se llame a que eso es indebido. Hay ahorita un tema central. Guanajuato ha crecido, 25 años de PAN, ha madurado mucho, nadie puede negar que hay avances importantes, pero también hay zonas oscuras, ¿no? Hay inseguridad, hay marginación, hay pobreza, y pareciera ser que el gran tema es qué quiere Guanajuato, cómo puede un político en este momento hacerse cargo de la coyuntura que se vive, complicada además. Somos un estado muy dependiente de lo que pasa en Estados Unidos, exportaciones ahora de vehículos, que el gran crecimiento del PIB se dé en eso, y si cierra la frontera Trump, ahí hay problemas, y remesas, ¿no? Y no veo a ninguno de los precandidatos a gobernador del PAN debatiendo sobre ese tema. Los veo viendo cómo ganan un voto más y cómo se ascendió un comité municipal más y cuánto gastan de dinero público en sus propias promociones, etcétera. ¿No puedes someternos en una vorágine delicada, Juan Miguel? Políticos sin visión de futuro. No, por supuesto. Si no somos capaces de prever los escenarios que ya se están construyendo, algunos dentro del país y otros fuera del país, evidentemente pues vamos a ir al remolque de lo que otros decidan o resuelvan. La propia Margarita Zavala le acaba de plantear a Ricardo Anaya que precisamente uno de los temas en los que tenemos que concentrarnos como país y como partido nacional es a visualizar esos escenarios y generar las capacidades de integración, de unidad de los mexicanos para poder enfrentar esos retos, tanto a nivel nacional como, por supuesto, a nivel local. No se ve nada halagüeño el futuro de la economía, del Estado y del país a partir del 20 de enero que entre el señor Trump. En muchos campos, no solo la economía, en la parte de la migración, la parte de la gente que tendrá que regresar acá fracturándose familias enteras, etcétera. Hay muchos temas que hay que prepararnos y sí creo que por lo mismo, así como he cuestionado la falta política, de hacer política del presidente Anaya, igual aquí en el Estado habría que ver qué tanto también se está omitiendo
el provocar el debate entre organismos empresariales, educativos, sindicales, de la sociedad civil, para saber cómo vamos a afrontar los riesgos que indudablemente ya son inminentes y que vamos a padecer en el futuro inmediato. Bueno, se quedan temas pendientes, la seguridad es uno muy importante, pero hoy vamos a hablar de política, entonces es mejor que sea el pretexto para invitarte dentro de no mucho. En cuanto me invites, aquí estaré. A lo mejor empezando el año, ¿te parece? Muy bien. Muy bien, para ver cómo empieza 2017. Porque bueno, antes de irme quiero ver qué está pasando en el Congreso y con la elección del Procurador de los Derechos Humanos, pero yo le agradezco mucho a Juan Miguel Alcántara esta oportunidad de intercambiar ideas y de aprender de él también, como siempre. Como siempre, yo también disfruto tu plática. Gracias, Juan Miguel, y estamos atentos a lo que haga este grupo de los 18 panistas, donde está Madero incluso, del que hemos hablado. Está Madero, hay seis gobernadores como Alberto Cárdenas, como Lupe Osuna, pues hay gente de... Yo diría, más que nada, gentes que traemos un ADN panista imborrable y que no queremos perderlo. ¿No son partidarios de algún precandidato? Hay de todo. Roberto Gil, que está en el grupo, está con Moreno Valle. Hay otros que están con Margarita. Pero al final del día... Yo hasta este momento creo que sin haberme adherido a formalmente a la campaña de Margarita, siento que si se cumplen una serie de condiciones, requerimientos, sobre todo en relación con su esposo, con el presidente Calderón, puedo yo ya después manifestarme abiertamente por ella. Pero todo el mundo lo ve como el... Bueno, Clinton tuvo un papel muy discreto, ¿verdad?, en la campaña de Hillary. ¿Aspiran a que eso ocurra? Sí. Yo quiero pensar que no solo que tenga un papel muy discreto, que desde ahora Margarita sea capaz de decir, uno, ¿qué voy a cuestionar o no me, o me voy a desmarcar de las políticas que hizo mal Calderón? Dos, ¿qué papel le voy a asignar a Calderón? Porque no puede tener ningún papel protagónico, como ella tampoco lo tuvo en relación a su presidencia, lo cual se le reconoció por todo el mundo. Tres, ¿qué políticas públicas estoy proponiendo para no quedarme nada más en que yo soy buena? Cuatro, ¿con qué equipos? Porque Calderón pues, se construyó toda en relación a la confianza y a las amistades. Creo que Margarita tiene que abrir un perfil de designaciones en su momento más por el expertise, por la idoneidad. Y en fin, hay una serie de condiciones que creo que también hay que en su momento plantear. Da para otro tema. Muchas gracias. Un gusto estar contigo. Regreso, vamos hasta el Congreso de Guanajuato cuando esté de vuelta con Carmen Pizano para saber qué está pasando.